Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más. Estamos en Satisfactory, segundo episodio. Y tengo la mala noticia que no se grabó el anterior episodio, así que avancé un poco más. Ahora le voy a explicar en qué avancé, en qué hitos, qué cosas desbloqueé, por supuesto. Pero no se grabó el audio del juego, así que simplemente se había grabado mi voz, una paja. Así que nada, borré todo lo que habíamos hecho, borré todas las fábricas. No sé por qué se bugueó el sonido y es como si estuviera todo el día funcionando. Aunque realmente no está funcionando todo el día, así que lo voy a romper. Ahí. Pero es este el que se bugueó. Uno de estos se bugueó y hace un ruido todo el día. Si lo apago, ¿ves? Como que quedó con un poco de material. Y por ahí ahora los conecte a la red principal para que se termine ese material y deje de hacer ese quilombo, porque me está volviendo loco. Cuestión. En los hitos que avancé, básicamente fue terminar el nivel 1, que terminé haciendo la logística para tener el tema de las divisiones y uniones distintas, y la construcción de base, que simplemente podemos hacer cimientos, paredes y todas esas cosas para organizar un poquito mejor la estructura de nuestra fábrica. De momento no lo voy a compactar, de momento lo voy a hacer todo, qué sé yo, grande. Pero después cuando tengamos las cintas MK2, que va a poder transportar más cantidad de material, ahí sí voy a agarrar y voy a compactar todas las fábricas que tenga bien chiquititas. Cuestión. Que de momento avancé en ese hito, avancé en montaje de piezas para poder hacer la ensambladora y en bueno, el biocombustible. Justo todo en el anterior episodio hice eso. Y además el campo de investigación para hacer el MAM. En el MAM no terminé de investigar, me parece, para poder undercloquear las fábricas, para poder hacer que trabajen a un ritmo más bajo y así no estar gastando energía a lo pavote. Así que bueno, de momento voy a hacer la estructura más o menos de las fábricas que voy a hacer. De este lado voy a hacer la de hierro, voy a hacer que se me almacenen barras, se me almacenen láminas y a su vez que esas barras hagan tornillos. Y hagan también, por supuesto con una ensambladora, hagan láminas reforzadas. Así que de momento voy a empezar a poner las cosas. Quiero poner los cimientos en un principio para que más o menos vaya acoplando todo. Voy a usar estos cimientos de 1 metro. Aunque queden flotando de momento, más adelante le vamos a poner unas especies de andamios abajo. Así que no se preocupen con eso. Vamos a poner esto así. Quiero poner dos fundidoras directamente con esto. Así que los voy a poner acá adelante. Entonces tenemos. Desde un MK1 tenemos una cinta que transporta 60 unidades por minuto. Tenemos dos fundiciones que consumen 30 cada uno. Tenemos. Para una, dos constructores que van a hacer barras, porque una fundición da 30 lingotes por minuto. Entonces estos dan 15 y 15, pero consumen 15 cada uno. Así que una fundición alimenta a dos constructores. Y una fundición alimenta una sola máquina de láminas. Así que hasta el momento estamos al 100%. Esto trabaja al 50%, todo esto está al 100%. Cuestión. Ahora, tendría que expandir esto un poco. Eso bien, ¿no? La cosa es que yo quiero almacenar uno de estos de estas barras. Vamos a ponerlo con una logística. Tenemos que hacer primero una unión de cintas. Sí, unión de cintas. Está bien. Tuki tuki tuki. Tiene que salir hacia allá atrás. Vamos a ver si acá los puedo conectar. Sí, de este lado. Y sí, de este. Perfecto. Bien. ¿Por qué los unimos? Van a salir. Creo que 15. No. Bueno, sí, creo que van a salir, no sé, 15 y 15 barras, por ejemplo. Y van a hacer 30. Para hacer los tornillos, debería sacar solamente un tercio de esas barras. Así que, creo, a ver, me voy a fijar. Si no, estoy haciendo una bobada acá. Donde cintas no, vamos a hacer el divisor. Y ahora cuando ponga el constructor, vamos a ver si tiene sentido lo que estoy haciendo. Vamos a poner el constructor, posiblemente. Acá en la punta, algo así, por ejemplo. Y uno, este con este. Y este con este. A ver, vamos a ver si lo estoy haciendo bien, porque si no. Bueno. Vamos a poner acá, por ejemplo, barra de hierro.
me da 15 piezas por minuto y este me va a consumir 10 por minuto. Entonces, básicamente, unimos, se hacen 30 en este punto, 30 barras de hierro acá. Cuando pasan acá, voy a dividirlo en tres partes. Vamos a poner que salgan 10 para allá. Podría poner otro de estos acá y 10 que se me almacenen. Así que posiblemente haga eso. Pongo otro constructor en ese punto. Voy a hacer dos de tornillos. Y voy a guardar un tercio de las barras que me salen. Vamos a poner otro constructor. Este va a ir acá. Este va a ir ahí. Y este se guarda. Perfecto. Cuestión. Ahora. Tengo las láminas. Las láminas. Podré usar la mitad para básicamente sacar las reforzadas. Y con los tornillos y las láminas podré sacar reforzadas. Básicamente voy a usar la mitad de eso. Voy a borrar esto. Voy a copiar esto. Vamos a alargar un poquito esto. Pues la ensambladora, no sé por qué, pero ocupa un espacio terrible en nuestra fábrica. Así que la vamos a poner más acá. Me voy a colocar. No tengo más material. Vamos a buscar más, más hormigón. Ponemos la torre de vigía y desde ahí arriba vemos un poquito el panorama. Tengo espacio, ¿no? En el inventario. Sí. Vamos a agarrar un montón de material que tengo acá. Y bueno, de ahí avanzamos. Uno y saco un tercio de tornillo que los guardo. Con lo mismo que hice allá, básicamente. No me voy a poner muy filosófico con esto. A ver, vamos a poner eso ahí. Vamos a poner una división de cintas. Logística. División de cintas. Tiene una entrada ahí. Este lo vamos a tener que borrar. Este ingresa a ese punto. Este ingresa a este punto. Este se conecta a ese de ahí. Y este de acá, o nuevamente, va a sacar unas cinta para este punto, por ejemplo. A ver si me deja sin caerme. Pues si me caigo, me parece me rompo la madre. Creo que no sobrevivo. Bien, ahora sí. Vamos a. Esto se suma acá. Y por ahí guardo la mitad o un tercio. Lo que pasa es que tendría que poner otro. Otra unión más. Es una paja, la verdad. Por ahí guardo la mitad y listo. Ya fue. Vamos a ir a producción, vamos a poner la ensambladora. La ensambladora la voy a poner algo así, tal vez. Algo ahí. Vamos a poner entrada de tornillos. Y desde aquel punto vamos a traerlo desde allá. Algo así. Vamos a hacer una curva. Creo que quede recto en aquel punto. Así que parece que voy a ir hasta allá y lo voy a poner recto. Ahí vamos. Bueno, bastante mejor, bastante mejor. Ahora tengo que poner las conexiones y también la zona de los contenedores. Esto vamos a borrarlo. Aquí estamos. Vamos a extender esto un poquito más. Algo así, por ejemplo. Bien, algo ahí. Y acá lo que me olvidé de poner, obvio, como soy bastante inteligente, la verdad, vamos a poner organizador, logística, divisor de cintas. Soy un tipo muy inteligente, entonces me reolvidé de esto. Esto sí no lo puedo, no lo puedo unir. Que algo así, algo así, y un contenedor acá. Vamos a poner los organizadores, almacenamiento. Lo voy a poner todo así nomás, o sea, no lo voy a poner todo en un mismo punto, pues si no me agarra la embolia. Vamos a unirlo. Este con. Cada día más especial soy, la verdad. Ahora solamente falta la red eléctrica, que ahora voy a poner los generadores de biomasa y conectar todo esto súper bonito. Así que bueno, esto solamente en cámara rápida porque la verdad es un bajón poner todo esto, todos los palitos por todos lados. Así que bueno. Bien, este se va a conectar acá. A ver, ¿qué más? Este está hipersaturado de momento.
Hasta que no... Creo que ya está. Ya terminaron su energía estos, así que... Listo, esto se puede ir. Uop, llegué. Y ahora sí. Vamos a conectar. Desde este punto vamos a salir para este punto. Este va a alimentar a estos dos. Necesito. Este va a alimentar a estas dos fundiciones. A este. Perfecto, son cuatro. Este va a alimentar a estos dos. Puedo poner aquel también. Y que conecte con otro de allá enfrente. Va a conectar con este de acá. Este de acá para esos dos constructores. Y para acá. Conectamos este con este. Y allá. Este, estos dos constructores. Y para atrás. Estos dos constructores de acá. Algo así. Ah, y este me quedó así. Me quedó en bolas. Este para acá. Este va a conectar a este y a este. Y me faltaría uno más. Lo vamos a colocar, por ejemplo, acá. Que va a ser como nodo principal. Y este de acá. Esta línea, con esta línea, con esta línea. Y ahí. Perfecto. Ahora, ¿qué me falta? Falta ponerle biomasa a todo esto y que vaya funcionando. Tengo 177, necesitaría... Ah, combustible sólido no hice prácticamente. Así que le voy a poner biomasa de esta y listo. Vamos a ponerle esto acá. Esto acá. Y esto acá. Ahora me faltaría ponerle que las producciones de todo. Porque realmente no puse. No puse que se hagan lingotes ni nada de eso. Así que vamos a poner lingote de hierro. Lingote de hierro. Acá van a hacer barra de hierro. Acá van a hacer lámina de hierro. Este creo que ya había puesto. Sí. Bien. Ahora me falta poner que estos dos me hagan tornillos. Tornillito ya está puesto. Tornillito ya está puesto. Y me falta este que ya está puesto, creo también. Y ya está puesto. Perfecto. Ahora solamente hay que esperar que esto vaya produciendo a su ritmo. Y listo. Bien. Ahora sí. Me faltaría poner todo lo de cobre y todo lo de caliza. Caliza es muy simple, lo voy a dejar como estaba. Vamos a poner una producción, vamos a poner un MK1. Lo ponemos mirando para este lado. Ponemos un constructor enfrente, en línea. Ahí, y vamos a poner un organizador, un contenedor en línea también. Así que... A ver si se pone en línea, por favor. ¿Puedes ponerte en línea, querido? Ahí vamos. Ahora sí te vi. Esto ahí. Este acá. Bien. Ponemos una energía MK1. Y vamos a poner otro acá. Este se va a conectar allá. Este de ahí se va a conectar a todas las máquinas. Bien, esos dos. Y listo. Ya esto tendría que empezar a funcionar. ¿Sí? Sí. Supongo que sí. Este va a venir a esta red eléctrica. Y acá sí vamos a poner otra vez cimientos. Vamos a poner algo. ¿Qué tal? Salga para este lado, tal vez. Bien. Vamos a poner ahí y ahí. Unión de cintas por acá. Va a salir hacia este lado. Vamos a poner un... No, ya está. Ahí está, perfecto. Esto por acá. Esto por acá. Un ensamblador por acá enfrente. Ensamblador la tengo. El ensamblador, la verdad que no. No es un ensamblador. Es un constructor. Bien. Y acá tengo para dos más. Que realmente se me van a almacenar simplemente. Así que vamos a poner una unión de cintas. Ahí, perfecto. Este para acá. Este para acá. Más adelante ya vamos a ver. Vamos a poder poner una especie de máquina que la vamos a ir. Vamos a ir a destruir básicamente todo lo que vayamos crafteando. Todos los materiales que nos sobren los podemos destruir. Y listo.
vamos a poder ganar bonos. Esos bonos los podemos utilizar para comprar nuevas cosas, nuevas recetas. Así que está muy, muy bueno. Vamos a dejar esto por acá, perfecto. Y otro de estos por acá enfrente. No me deja, así que vamos a poner uno de estos. ¿Me lo puedo costear? Sí. Y estaríamos. Ahora solamente hay que hacer las conexiones eléctricas y listo. Este me va a hacer cable. Estos dos me van a hacer alambre, que ya está puesto. Este está para alambre también. Y este está para alambre. Ahora. Bien. Y ahí está. Me faltarían las fundidoras y el MK1. Así que vamos a poner fundición. Vamos a ponerlo por acá. En medio. Pero, pará. Primero vamos a poner organizador. Acá, logística. Divisor de cinta transportadora. Lo ponemos desde esta punta. Lo ponemos desde esta punta. Conectamos. Ahí. Bien. Y ponemos las fundidoras enfrente. Vamos a poner electricidad, producción, fundición. Algo así. Justo tengo una planta acá, boludo. Qué mala leche que tengo. Pregunta seria. ¿Voy a poder conectar desde acá? Sí, listo. Y otra fundición acá. Perfecto. Y ahora sí, el MK1, que va a estar acá, mirando. Seguramente sea otro lado que no sea ahí, por ejemplo. Vamos a ver si puedo. Logística, división de cintas. Vamos a ponerla ahí. Algo así. Y si esto lo puedo conectar acá, es un golazo. No, no puedo. Así que el MK1 va a estar mirando para otro lado y la cinta va a pegar una vueltita súper bonita. Producción, MK1, algo así tal vez. Ah, sí, mirá. Mirá qué bonito. Pega una vuelta zarpada. Bueno, ahora sí. Vamos a poner las conexiones eléctricas. Perfecto. Esto ya debería empezar a funcionar lo más bien. Y listo. Ta, 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 ta. Vamos a ver. Todo debería estar funcionando. Este no está funcionando por un motivo u otro. ¿Vos por qué no está funcionando? Ah, pues no tenías el hormigón puesto. Ahora ti. Ahora sí está funcionando. Vamos a tener que poner otro de estos, boludo. Porque si no, esto va a explotar en cualquier momento. Esperá, vamos a hacer una cosa. Vamos a conectar esto ahí. Vamos a ponerle biomasa. Que ya me estoy bastante cortillo. Y vamos a poner así. Este va a conectar acá. Acá. Ya. Y vamos a necesitar otro nodo más, boludo. Y este para allá. Este conecta a este. Este conecta a este de acá. Y este conecta a este. Así tenemos redes de sobra por todos lados, cable por todos lados. Un espectáculo. Ya tenemos, creo que todo, ya más o menos cubierto. Tenemos hormigón, tenemos todas las partes de cobre que podemos hacer de momento. Y tenemos una ensambladora ahí al final. Esa de ahí. ¿Cómo se ponía la cámara? ¿Cómo era? ¿Con F5? ¿Con F4? ¿F3? ¿F2? ¿F1? Debe estar sacando fotos, debe estar haciendo todo tipo de quilombo. ¿Cómo se hacía? ¿Con la P? ¿Con la O? Ah, con la P. Vamos a hacer zoom, 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 zoom. Bueno, eso de ahí. Me está haciendo básicamente láminas de hierro reforzadas. Por lo que ven, va muy poco material. Me gustaría tener cintas MK2 para poder poner más fundidoras y poner, no sé, dos o tres líneas de láminas de hierro que se me hagan láminas reforzadas. Básicamente, esta es la fábrica que tenemos de momento. ¿Con qué puse esto? Con escape. Ahí está. Con la P se pone. Bien. Así que nada, muchas gracias por ver este video. De momento lo vamos a dejar hasta ahí. Es un video más cortito, tal vez, porque solamente montaje de líneas de toda la fábrica que puedo hacer de momento. Hasta el momento, esto es todo lo que puedo hacer. Ya más adelante, cuando tenga el MK2, que vamos a ver qué necesitamos para hacer el MK2, ya con eso vamos a poder ampliar la fábrica. La vamos a hacer más pequeña, más compacta, que es la idea, básicamente. Vamos a dejar. A ver, ¿qué tenemos? Acá, logística 2.
Logística 2, necesitamos 50 de esas láminas reforzadas, que de momento no tenemos suficientes. Pero ya tenemos la. Tenemos toda la línea que nos va haciendo las barras, el hormigón, las láminas y las láminas reforzadas. Básicamente tenemos todo automatizado para poder en un momento, esperando simplemente, llegar a tener todos los materiales para poder hacer este hito. Así que nada, gente, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Uy, ahí.